La entrevista. ¿Quieres vivir del trading? Únete al Club Premium de Criptomanía y crea tu plan de inversión con la mentoría y el asesoramiento personalizado de los traders profesionales de Criptomanía. El momento es ahora, no esperes más para empezar a ganar. Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión. Sí, señores, vivan como quieran, siendo sus propios jefes, aprovechen la asesoría y la instrucción, no solamente en lo teórico, sino también en lo práctico y hasta en lo emocional, para enfrentar los retos de los negocios digitales del equipo de primerísima línea de Criptomanía. Sí, señores. Bueno, la verdad que la gente de redes ahora, con ese nuevo equipo dedicado a meterle dinamita a el Twitter, ahora X, de EBTV, el canal de la libertad, está cortando rabo y oreja. A cualquier hora usted se mete ahí y va a ver la información, el video, la declaración, el reportaje. Para muestra un botón, venga, a pantalla. Aquí está. Este es el reportaje de Noticias Caracol que desató la ira del régimen venezolano. La cacería de opositores por parte del régimen de Maduro en Colombia y Chile. Ven conmigo un momentico. Esto dura más de 6 minutos. Yo, por respeto, voy a hacer lo que en el mundo digital se acostumbra. Primero, reconocer la fuente. Esta es una realización del equipo de investigaciones periodísticas de Caracol Noticias. En consecuencia, el material que vamos a ver es propiedad de Caracol Televisión en Colombia. Y es lo que se ha desatado, o lo que ha desatado, el que dentro de la furia haya dicho Nicolás Maduro que Caracol es el tapadedo de acciones de narcotráfico, de acciones de paramilitarismo, de acciones de corrupción, de acciones contra Venezuela. ¡Válgame Dios! ¿Qué fue lo que dijeron? Dijeron con fuentes documentales y con testimonios de allegados a esta circunstancia, algo que incomoda y que preferirían que se mantenga completamente en silencio. Miren, yo les quería hacer una pregunta, antes de que veamos este material. Para abatir las sanciones económicas y petroleras del país, se inventaron en el año 2018 una varilla llamada Ley Antibloqueo. ¿Recuerdas eso, Enler? Año 2018. Habla, por favor. Quiero estar en comunicación permanente con mi gerente general de producción al día y tal del Breaking News. ¿Te acuerdas? Sí, 2018, sí, la ley okay. Antibloqueo, claro. Al amparo de la ley antibloqueo, ¿qué pasó, Enler? Me rapaste. No, chicos. No recuerdo exactamente. ¿Cuánto se perdió al amparo de la ley antibloqueo? Ah, bueno, claro, la de... Dígalo. Lo de Tarela y Sami. ¿Cuánto fue, papá? 23 mil millones. 23 mil millones de dólares se robaron. Poder decirlo menos. Al amparo de la ley antibloqueo. ¿No crees, Enler, que es justo preguntarse qué puede ocurrir con el capital más importante, que es el capital humano? El derecho a la vida, el derecho a la paz, el derecho a la seguridad, el derecho a la integridad de los venezolanos, Enler, bajo el amparo de la nueva ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Escucha, ¿qué va a pasar? No te estoy preguntando, si no crees que es justo preguntarse. Bueno, aquí lo que viene es una... Ahí lo que le están poniendo un barniz de legalidad a lo que es la persecución y la opresión, más nada. Pero si a eso le sumas lo que dijo Vladimir Padrino López hace apenas unas horas, sí, y está publicado en su cuenta de X, que a medida que nos acerquemos al 28 de julio van a verse más y más casos de violencia fratricida. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice esa mezcla? ¿Qué te dice? Me dice que
que la situación interna de ellos también está bien grave, además. Y me dicen que a lo mejor están planificando, y tomo la palabra de la propia Sebastiana Barraez, que pudiera estar maniobrando el propio Tarela y Sami de lo que pudiera suceder en el país, nada bueno en las próximas horas. Que están preparando algo, nada bueno. Bueno, muchas gracias por su visión, señor Enler. Lo dejo en paz, tranquilo. Así continuamos es. Aquí. Así. Ahora sí, vamos a ver esto que es de Caracol. Adelante. Ya va. Ese tío yo. Ya va. Dale pues, dale play. A una casa en este sector residencial de Cúcuta llegaron varios desertores de las fuerzas militares venezolanas el pasado 13 de diciembre de 2023. Sin armas, sin dinero y sin ningún respaldo, se reunieron para planear cómo derrocar al régimen de Nicolás Maduro. En Venezuela no volverán, no volverán. La idea tenía más de quijotesco que de realidad. Pero lo que no sabían era que el régimen conocía de sus intenciones. La orden es guerra. Y que por eso desató una violenta cacería que habría llevado a la inteligencia militar venezolana a violar la soberanía de Colombia y de Chile. También a aliarse con organizaciones criminales como el ELN y el Tren de Aragua. Hasta ahora, los objetivos de esa persecución han sido tres hombres señalados por el régimen de ser conspiradores. El primero es el capitán Ángelo Heredia, quien fue secuestrado cerca de Cúcuta por el ELN y entregado a la inteligencia militar venezolana. Así se lo relató a Noticias Caracol uno de los asistentes a la reunión de Cúcuta, que habló desde la clandestinidad y pidió omitir su identidad por razones de seguridad. Este hombre sale corriendo y queda, tomaron a Angelo, hicieron unos disparos y agarraron a Angelo Heredia. Lo coge los helenos y el ejército. Está del lado de Colombia, y él lo toma en la trocha de Colombia y lo pasa a Venezuela y lo entrega a la guardia. Ok, stop. En honor a lo que corresponde hacerse en el mundo digital, los invito a ir a las plataformas de Caracol, los invito a buscar en los contenidos escritos de Caracol cómo subieron el reportaje completo. Solo quería mostrarles esto porque ustedes son, al igual que uno, pescadores de detalles, ¿no? Y si estuvieran en sana paz de su conciencia, tuvieran la conciencia tranquila, bien podrían más bien, en vez de criminalizar y perseguir y proscribir a Caracol y el trabajo periodístico, podrían haber dicho, ¿vieron? Lo primero que dicen es que realmente había un plan para derrocar. Digo yo. Porque así comienza el trabajo. Pero se les pasó. ¿Saben por qué? Porque de fondo lo que más les preocupa es lo que ya todo el mundo sabe. La presunción, pónganlo así, de los fuertes lazos, y no para cosas santas precisamente, entre los factores uniformados, militares, policiales o los factores civiles de la dictadura venezolana, con estos organismos narcoterroristas de otras nacionalidades y con el Tren de Aragua. Sí, señores. En medio de toda esta circunstancia, recuerden que ayer les contábamos que fue exigido Gustavo Petro en una explicación más clara a través de los cuerpos de seguridad sobre lo que había trascendido por una investigación de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Caracol. Pero Gustavo Petro hizo que amaneciera el martes 6 con un bombazo en el ambiente. Y este es el bombazo, vamos a verlo. Golpe antidemocrático, la inhabilitación vía administrativa de María Corina Machado para participar de las elecciones presidenciales. ¿Y ustedes creen que una cosa está aislada de la otra? Yo les diría, no, todo está concatenado. Porque todas estas tramas y la posibilidad de lo que hubiera sido, según el trabajo de investigación de Caracol, realmente un plan quijotesco, como les pareció, para derrocar al gobierno de Maduro, convertirlo en una trama
de derramamiento de sangre desde el Táchira, eso es brazalete blanco, ¿no?, hasta Caracas, con planificación de asesinar a un gobernador, el del Táchira, y al presidente. Todo esto ellos lo han señalado así, ¿no? Forma parte de las narrativas de la entrega de un seriado criminalizante en el que ya vieron, ¿no? Ya vieron. María Corina Machado siempre es la última culpable. Sebastián Abarráez es una prófuga de la justicia. Provea también está en esta cosa criminal de convertir a victimarios en héroes. ¿Ya les han escuchado, no? Pues bueno, se esperaba la palabra después de Lula, después de Macron, de Gustavo Petro. Y esta fue. Dale play, por favor, dale play. Hecho a elegir, no es solo individual, es de la sociedad. Hoy está esta discusión muy bien argumentada en los hechos de Venezuela. A la señora María Corina y a otros previamente se les inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas. Previamente. Problema. En Colombia pasa lo mismo. Aquí, como una especie de doble moral, atacamos lo que hacen allá, porque indudablemente es un golpe antidemocrático, pero ocultamos que aquí también se hace, que el derecho político fundamental en Colombia también está vulnerado, y no solo para individuos, sino para la sociedad misma. Aunque en Venezuela últimamente taparon las circunstancias con un fallo judicial, lo cierto es que la inhabilidad provenía inicialmente, lo mismo con Leopoldo López y con otros muchos, de una sanción administrativa. Listo, suficiente. Golpe antidemocrático. Él obviamente iba a aprovechar esta acusación al dictador del país vecino para tratar, reivindicando derechos humanos, de sacarle provecho y partido a su propia circunstancia interna. Pero vamos a revisar realmente quiénes son los fascistas, neofascistas o incursos en expresiones similares. Y vamos a ver cómo una cosa tiene que ver con la otra y todo pasa por el terror que tienen a María Corina Machado. El exgobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, ex precandidato presidencial, hombre que se fajó cumpliendo el compromiso por todo el país a continuar sus giras, promoviendo después del 22 de octubre la candidatura de la abanderada unitaria María Corina Machado, da testimonio de quiénes son realmente los violentos, los criminales, los terroristas desde el estado que ha sido secuestrado por la dictadura. Amenazas de muerte personales, amenazas de muerte a su familia y de paso por bandazo a la propia María Corina Machado. Hoy formalizó lo que la semana pasada había anunciado haría. ¿Y ustedes creen que esto no comporta riesgo? Bueno, vamos a ver primero, dame la ahí está. Primero voy a la descripción y luego vamos a los documentos allá abajo. Acerca la descripción, gracias. Dice César, hoy presenté formal denuncia en el Ministerio Público de Venezuela. A ver qué va a hacer con esto, Tarek William Saab, ¿no? En relación con las amenazas de muerte para mí y mi familia, que en nombre de la furia bolivariana me vienen haciendo a través de la red social Facebook. El país debe saber el hostigamiento que recibimos a diario. Señor fiscal, dice él, solicito se investigue y sancione al responsable. Ahora, vete al primer recuadro, al de la izquierda, y vamos a ver, ahí está. Leo allí lo primero. Espérate, ¿no? Ah, exacto, a ese. Laboratorios del Estado PSUV lanzan sus amenazas de forma directa. Aquí hago público el mensaje que me envían en nombre de la furia bolivariana. Señor Nicolás Maduro, usted como jefe de la furia es el único responsable de la vida de mi familia y de la mía. Dejen las amenazas, el hostigamiento y haga una elección decente. Mira lo que le responden. Primeramente, conmigo nadie juega. A este le está respondiendo el diablo. ¿Ah? Así responden los narcos, así responden los mafiosos. Sí, señor. Ya le voy a decir por qué digo a este le está respondiendo el diablo.
Primeramente, conmigo nadie juegue, yo soy serio. Ustedes están muertos políticamente. Deja de estar metiendo las narices donde no le incumbe o no respondo por sus familiares. Hagan lo que hagan, el presidente Nicolás Maduro va a seguir en el poder. Bájale dos. Que se atreve, que yo me llevo de sorpresa por pecho un familiar suyo y la comunidad internacional, ni su amiguita, tal, su amiguita es María Corina Machado, ¿no? Eres un cobarde, César, déjame. Nos tienes miedo. Sabes que vamos a llevarnos nuevamente las elecciones. No podrán hacer puntos suspensivos. ¿Cómo les parece? ¿Ah? Qué belleza, ¿verdad? Por esto y muchos más, hoy es información también relevante, la nueva declaración del subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols. Tal cual, a la pantalla, por favor. Estados Unidos no alberga mucha esperanza de que en Venezuela haya elecciones libres. Brian Nichols aseguró que Estados Unidos tomó un riesgo calculado cuando decidió aliviar ciertas sanciones a Venezuela y recordó que el 18 de abril es la fecha tope para que la administración de Nicolás Maduro tome las medidas adecuadas que se apeguen al acuerdo de Barbados. En EBTV Noticias hoy, nuestros compañeros dieron cabida al perfil de la declaración de Brian Nichols, en la que prácticamente dice: hey, aprovechen el tiempo que queda, métanse en cintura. Dale pues, dale play. Escuchamos a nuestros compañeros de EBTV. A los Estados Unidos, donde el gobierno fijó posición ante las presidenciales en Venezuela previstas para el próximo 28 de julio, asegurando que aún hay tiempo para que el régimen de Maduro cambie la ruta y se lleven a cabo elecciones verdaderamente libres. Así lo afirmó Brian Nichols, subsecretario de los Estados Unidos, quien nos confirmaba, subsecretario para el hemisferio occidental, quien a su vez destacó que dada la dinámica política actual en Venezuela, de momento no hay mucha esperanza de comicios libres en el país, por lo que en nombre de la administración de Biden abogó para que se realicen elecciones genuinamente inclusivas y competitivas. De esta manera, la Casa Blanca se suma a la larga lista de países en todo el mundo que piden que se respete el juego democrático en Venezuela. Estas fueron las afirmaciones de Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental. Voy a hacer una pausa. Vamos a hacer, ustedes saben, la segmentación del en vivo. Les vamos a dar tiempo para que regresen. No se pueden despegar de nuestra transmisión. Al regreso, no es posible. Dime qué, ¿un corrido mexicano? Sí. Está bien. Entonces no se mande ahí. Miren, al regreso les voy a hablar de las 6 legislaciones internacionales que está violando por estos días el régimen. ¿Se aceptaría el régimen un cambio ofreciéndoles un salvoconducto de verdad? ¿Qué va a ocurrir con el fin de las licencias que Estados Unidos, aliviando las sanciones, proveyó? El caso de Rosales también. Y las nuevas tramas. Caso Argentina también. Se van a mover de ahí. Ni locos, ¿verdad? Esto es la entrevista. Ya venimos con más. La entrevista.